El grupo de Pop Sueco Ava inicia el viernes una serie de conciertos en Londres. Pero serán avatares digitales de última generación quienes tomarán el relevo de los cuatro septuagenarios de la banda. Sé que hemos dado lo mejor de nosotros y sé que este es uno de los proyectos más audaces que alguien haya hecho alguna vez en la industria musical. Así que estoy muy orgulloso de ello, de que estamos superando los límites y de que hayamos creado algo que la gente nunca ha visto antes. Tras casi cuatro décadas de silencio y separación de hecho, ABBA lanzó un nuevo álbum en noviembre. El grupo también había anunciado la construcción de una sala especial en Londres para un espectáculo digital, preparado durante años con una empresa de efectos visuales de George Lucas, director de la saga Star Wars. Las voces del espectáculo son las de los integrantes reales del grupo, mientras que los hologramas los representan con sus rostros de 1979. Es casi como otra persona, sí soy yo, pero también es otra persona. Cuando veo mi avatar en el escenario es como una mezcla, es como si tuviera una vida infundida en este tipo que se ve en la pantalla. Hay conciertos programados los siete días de la semana hasta comienzos de octubre.